3. Arrecia la tempestad para los petroleros. A pesar de la leve recuperación en los precios del petróleo, la tormenta no para en el sector petrolero y las grandes damnificadas son las compañías que prestan servicios a las grandes multinacionales. Las alarmas están prendidas y hay preocupación en el gobierno. ¿La razón? Un informe de la Superintendencia de Sociedades que revela, entre otras cosas, un aumento del 25% en el último año en los pasivos de las empresas del sector, una reducción de casi el 3% en el patrimonio y una caída del 45% en las utilidades, que pasaron de 20 a 10 billones de pesos en menos de un año. La situación es tan compleja que 30 compañías que prestan servicios a las grandes multinacionales del petróleo entraron desde hoy a un monitoreo permanente por parte de las autoridades. Semanalmente se hará un corte de cuentas para mirar su evolución y el desempeño de sus balances. Lo peor es que algunas entidades financieras ya consideran a las compañías vinculadas al sector minero y de hidrocarburos como clientes de alto riesgo. Esta situación me recuerda a esa vieja y conocida canción de Valeria Lynch. Y ahora, en adelante, cambiaré mi forma de vivir. Todo el cariño tan inmenso que guardaba para ti, lo voy a dividir, lo voy a dividir. Hasta el lunes, que descanses.